Andar por 23, muy relajado. Te piensas que es Madrid y es el Vedado. Estamos en la segunda edición de Banabo Music Festival. Decidí venir a ver qué estaba pasando con la música en este festival. Tengo un problema y decirlo me da pena. Tú te das cuenta si la vida está buena. Este año tuvimos a Primera Base, que fue una convocatoria que hicimos para bandas emergentes, gente que está empezando y que necesita apoyo. Somos la Reina y la Real, llegamos aquí a través de la convocatoria de Primera Base y nos sentimos súper, súper, súper orgullosas de estar aquí. Este festival debe seguir haciéndose para que salgan jóvenes talentos que hay en este país y los conozcan al mundo entero. Vamos a ser una polina para comprarle un suspiro a La Habana. Kilo a kilo en las comunas, cubanos se nos muere La Habana. Tuve la suerte de clasificar aquí, nada, aquí vieron el resultado, gracias por confiar en mí y nada, aquí se dijo todo. Para mí este fue el primer festival de mi vida, así que estoy muy contenta y nosotros todo el mundo estamos súper contentos. Este año hemos logrado hacer algo muy importante y ha sido las residencias artísticas, el intercambio entre los músicos de otros países y los cubanos. Todos uniéndose con la cultura cubana y haciendo la mezcla, eso es la esencia de Habana World Music y lo que es, creo que por lo que estamos trabajando. Tout d'abord, je suis hyper content d'avoir travaillé avec Louvienne pendant ces 8 jours parce que c'était très court, mais on a réussi à construire quelque chose de concret avec le public. Give me good music and start. You turn the bass my floor when you play the drums. Make me go wild. You give that swing me shuffle. Give me some of that. Give me some sound. No es muy común que tengamos la oportunidad los músicos cubanos de compartir con músicos así de Marruecos, de Senegal y de tocar una música que no es la que siempre escuchamos aquí, que no es la que hacemos todo el tiempo. Y es lindísimo poderlo hacer, que haya un espacio así que permita este encuentro. Una nueva experiencia avec des musiciens cubains, avec de très bons musiciens, très très bons musiciens. Merci. Wow. Magnifique. Comme ça. It's kind of nice to finally play with only chicks. It's kind of hard to find women in the music industry who perform as well as they sing, and I think that we found a nice combination of astute performers with a lot of energy and a lot of charisma. So it's a great honor. Hay un beso en tu cien, flor de hispanidad, una guerra de ayer. Wasn't my intention.
está aquí, la música continúa y Habana Bomb Music no para. Que es el primer festival que toco yo aquí en Cuba de música del mundo, ¿no? World Music. Y realmente ver al público que estaba esperando el grupo y que aunque cayó buen aguacero, la gente no se iba, eso me motivó mucho inclusive a dar un poco de aragán, ¿no? Limpiar un poco el escenario. De La Habana, Cuba, al mundo entero, juntos somos el Instituto Mexicano del Sonido. Hay cosas que uno tiene que hacer en la vida y esto es una de ellas, sin duda. ¿Qué le pasa, pandilla? ¿Qué le pasa, pandilla? No creo mucho en las etiquetas y por lo que he visto hoy, creo que es un festival muy plural. Y la va a ser muy emocionante ver un poco lo que está pasando acá, ¿no? Y hay gente que está en la cima, y hay gente que está en la cima, y hay gente que está en la cima y no fue a la loma, y no fue a la loma, pero está en la cima. Hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada. Y lo saben tú, ay yo, bebé, que pa' que haya mundo y humanidad, dime si no es verdad, tiene que haber de esto, pa' que haya mundo y humanidad. Este momento es histórico, este momento es único en mi vida, en mi ser, en mi corazón. Súper contento porque tener la oportunidad de interactuar con los músicos cubanos de otras generaciones, pero que están aquí y que a la vez lo siguen a uno, conocen el trabajo que ha hecho uno, ha sido súper lindo. Dar gracias a M, a José Ross, a toda la organización, a Carlos Alfonso y a toda la gente linda que ha participado en este festival. Siempre hay un amo que te espera y que te dice: ven a Habana World Music. ¡Au! Fue todo un éxito. El público está aquí, la música está aquí, las taquillas llenas, la gente feliz. El año que viene tendremos más, así que Habana Bomb Music tiene vida. Por eso mismo te canto, vuelto tú del solar de la California, el de la calle Crespo, Between San Lázaro y Colón. La gente sigue bailando y sigue coreando la rumba, la timba no es como ayer. Por eso mismo bailalo, gózalo y mira cómo digo yo. El de la calle Crespo, Between San Lázaro.